Contaré tres razones por las que debéis visitar París. La primera, cuando dije que preparar este viaje fue una odisea, no fui del todo sincero. Lo perdí todo. Perdí el sentido de mi viaje por amor. Me entregué enamorado a una chica dándolo todo y fui rechazado. Luego, uno de mis mejores amigos, Carlos, no fue al viaje. Al menos aportó en dónde dormiríamos. Seamos claros, me sentía solo y había perdido toda razón en el viaje. Pero quien estuvo al final del cañón fue Jorge, cosa de la que no era consciente todavía. La chica que me rechazó me pidió un favor, que no la recordara en París. Esto, como consecuencia, ahondó más en la llaga. Destrozado y perdido, solamente sentía odio hacia ella y decepción. En cada rincón de París la recordaba. Y estando allí en el segundo día, visitamos dos lugares, el Museo del Louvre y el Barrio Latino. El viaje seguía su curso. Jorge y yo nos levantamos temprano para llegar a tiempo al Louvre, ya que nos ocuparía gran parte del día. Entre arte, nos perdimos en sus grandes galerías, repleta de cuadros, esculturas y obras. Lloré con la Victoria de Samotracia y con la Venus de Milo. Cada rincón que recorría, recordaba la historia del arte. Basado en diferentes épocas, a través del Louvre, viajé por el tiempo. Selfie ya lo habían inventado antiguamente. Buenas mitas, estamos aquí por el Louvre y de verdad, señores, estamos en la planta menos uno y de verdad, señores, si una vez vais al Louvre, focusear, concentraos en las cosas que queréis ver, porque os lo prometo que no os va a dar tiempo en un día a verlo todo. En un día no da tiempo. O sea, es que es impresionante, es que hay como... Sí, es que... Como cinco pisos, ¿no? ¿Cuántos hay? O sea, todo esto de pisos. O sea, cinco pisos y dos pabellones, y eso de obras. O sea, imaginaos aquí, escucha, hemos visto un piso, ¿sí?, de un pabellón y llevamos aquí 2 horas y cierra esto a las 6, son las 11 y madre mía, señores, a ver lo que nos da tiempo. Vamos a concentrarnos y a ver lo que vemos. Bueno, al lío. Estamos en el Louvre y pues bueno, estamos buscando ahí diferentes, la sección de pinturas y demás. Y señores, acabo de ver esta sala y me recuerda mucho al estilo rococó, ¿vale? Que pronto vamos a ir a Versalles, que Versalles va a ser... Es que no puedo ni pronunciar nada porque es increíble. Y esto es un calentamiento, o sea, aquí, si estoy viendo esto en el Louvre, no te digo ni Versalles. Bueno, almitas, estamos aquí esperando la cola para subir y ver la Mona Lisa. Resulta que la Mona Lisa es tan top, o sea, tiene tanta fama que dentro del museo se regula la afluencia de gente para poder verla. Porque para conseguirlo ver, madre mía, qué cola tienes que esperar, ¿que sí, Jorge? Sí. Y no funciona la escalera mecánica. Que es lo mejor de todo, o sea, fijaos, aquí sale la Mona Lisa y tal, pues bueno, vamos para allá y a ver la Mona Lisa. ¿Y qué pasó con la Mona Lisa? La Mona Lisa estaba en el cuarto piso de la Galería de los Medici y, sinceramente, verla me transmitió y me impactó muchísimo
por lo pequeño que era. Estaba delante de un icono de París. Después de eso, seguí explorando y disfrutando más del Louvre. Visitar París es porque es la ciudad del amor. Si queréis vivir de primera mano el ambiente romántico, es de visita obligada el barrio latino y la iglesia del Sagrado Corazón. A cobrar sentido. Aquí en el barrio latino, Jorge. Hola. Y pues nada, acabamos de encontrar una cosilla por aquí, o sea, fijaos, ¿vale? Quiero que miréis aquí una cosilla. Y pues bueno, estamos aquí en medio de un muro, ¿vale? Que está escrito en más de 300 idiomas la palabra te quiero. Y bueno, hay un montón de turistas aquí, se están haciendo un montón de fotos. Es una frase. Te quiero, dos palabras, te quiero, es una frase. Es solamente una frase, pero no sé, está escrito en 300 idiomas aquí, está representado y es una locura. Las cosas que te encuentras por París. No solo con este tipo de detalles se me estaba forjando el sentido. El sumum de nuestra visita al barrio latino fue bailar breakdance con un francés totalmente desconocido mientras sonaba música flamenco. Surrealista. Ver para creer. Duelo de baile entre un francés y el señor Juan. Escúchame, un duelo con música de flamenco haciendo breakdance. De verdad, no tiene pérdida. No tiene pérdida, eso. Nada, lo tengo con ellos. Let's go.
para saber hacerlo mejor. De forma aislada a la Saint-Chapelle para explicaros la tercera razón de por qué visitar París. Debéis visitar París porque es una ciudad única y viajar enriquece en lo personal. Aunque el viaje fue duro, había perdido toda razón en él y el propio viaje me la dio. El mismo viaje me enseñó el valor de la amistad ante las adversidades. Después de este viaje, mi amistad con Jorge no ha vuelto a ser la misma. En este punto ya me di cuenta de que Jorge había estado al pie del cañón siempre. Con la claridad de las luces de las vidrieras de la Saint-Chapelle, vi el sentido del viaje. ¡Qué sensación! Ya, con el mensaje construido, quiero dar un mensaje a esa chica que me rechazó. Sentía odio y resentimiento, y te lo expresé. Pero hay algo con lo que no te quedaste, que cogí toda esa energía negativa y la invertí para crear este vídeo. Quiero darte las gracias, porque has sido un elemento más que ha dado sentido a este viaje.